RTV Noticias. 8:41 y la otra problemática es la de la vía que conduce de la ciudad de Quindío a la ciudad de Medellín. Los indígenas, esta es como la séptima o la 21, no sé pues ya cuántas veces han bloqueado esta vía. Información es que los indígenas del 90 pues ya han solucionado el problema, o ya se han sentado con los señores de la alcaldía municipal de Quindío y le han dado como una solución al tema, pero quedan los de el 18, que según tengo entendido pertenecen al municipio del Carmen del Atrato. Precisamente para hablar de esta situación y de todo lo que pues ha incomodado e incomoda a la gente, tenemos al doctor Jorge Iván Bedoya Montoya, que es el alcalde del Carmen del Atrato, para que nos cuente con los buenos días, alcalde, situación hoy, ¿por qué volvieron a cerrar la vía los indígenas? Bueno, muy buenos días. De todas maneras, los indígenas lo que manifiestan es que se haga presencia en el sector del bloqueo a varias instituciones, desde la gobernación, la Secretaría de Educación Departamental, la Unidad de Víctimas, DISPAS, Palaxa y la Alcaldía del Carmen del Atrato, para revisar unos acuerdos que hubieron en el bloqueo pasado y para suscribir unos nuevos acuerdos según ellos. De todas maneras, nosotros acá estamos atentos a que la gobernación... ¿Aló? No, se nos ha ido el alcalde, pero pues según la información... Lo que es, está toda la población tucana. Alcalde, la institucionalidad, pero la institucionalidad ya llegó para darle solución a esta problemática y que ustedes puedan conversar un poco con los indígenas, porque se han sentado muchas veces y cada que les da a ellos, pues por decir algo, me va a disculpar la palabra, la gana, van cerrando la vía. ¿Qué dicen la institucionalidad? ¿Qué dice? No, pero realmente es una situación que viene afectando a toda la población de nuestro departamento, y todos sabemos que hay mucha gente que vive del comercio en este sector, mucha gente que tiene que hacer su dedo a realizar planes administrativos, trámites de personas donde están en estado de salud delicado, hay niños. De todas maneras, nosotros como Estado también tenemos que garantizar la movilidad de las personas por nuestro territorio. Yo les repito, estamos a la espera que la gobernación se pronuncie para nosotros tomar acciones y tratar de levantar el bloqueo en estos momentos afecta a la población tucana. Alcalde, buen día. Para poner en contexto un poco más a nuestros televidentes, las peticiones que hoy hacen los indígenas son las mismas que han venido realizando anteriormente y a las cuales se han llegado a acuerdos en su momento con la institucionalidad. Pues realmente hay algunos acuerdos. Nosotros acá tenemos los acuerdos que tenía que cumplir la alcaldía, tenemos los documentos, lo que hemos hecho nosotros. La unidad de víctimas tenía unos compromisos, pero tenemos que recordar que nosotros no tenemos directora regional, la directora era la doctora Betty, ella había asumido algunos compromisos, pero lamentablemente salió de la unidad de víctimas y en estos momentos no tenemos una persona que lidere prácticamente estos acuerdos que se habían quedado. ¿Se le habría incumplido, diciéndolo verdaderamente, a los indígenas en ese punto? Pues realmente, por eso es muy repito, necesitamos ir al sitio con todos los órganos que estamos involucrados y cada quien que revise a qué acuerdo se había llegado y en qué se ha cumplido. Hay ellos, por eso ellos tienen que haber una persona de la unidad de víctimas que tenga la capacidad de llegar a las comunidades y decirle a ellos con documentos en mano que se ha cumplido los acuerdos que se llegaron y todos los órganos que estamos involucrados. Alcalde, pero ¿ha tenido usted la oportunidad de hablar con el señor gobernador para ver si van a atender prontamente este caso y a ver si les cumplen a los indígenas? Pues hablé con el secretario del Interior el día de ayer y ahorita hablé con él. Le dije que estaba atento para que miráramos y buscáramos acciones que nos permitieran levantar el bloqueo de la vía. Él me dijo que iba a poner en contacto y que me llamaba más luego para mirar a ver qué acciones vamos a emprender.
Alcalde, el encuentro previo que va a existir entre la institucionalidad para pactar y tener en cuenta que los acuerdos a los cuales se lleguen con los indígenas, pues deben ser unos acuerdos que se puedan cumplir y no producto de la premura de la situación por salir del paso y que estemos abocados a que se presente lo mismo. ¿Va a existir ese acercamiento, esa reunión entre ustedes como instituciones para hablar todos el mismo idioma y que esta situación culmine para toda la ciudadanía, para toda la población en el departamento de Chocó y todos quienes nos visitan? Claro que sí, señores. La idea es que dentro de la competencia de cada institución y dentro de su presupuesto financiero, pues realmente se comprometan con cosas que se puedan cumplir para que no se esté presentando esta situación periódicamente. Alcalde, hoy la situación en la vía, ¿cuántos vehículos? ¿De pronto usted ha podido llegar hasta el sitio? ¿De pronto decirle a los señores indígenas, permítanle a los camioneros, a los pasajeros que van con niños, que puedan continuar hacia Quindó, que puedan seguir hacia Medellín? ¿Ellos han permitido eso, siquiera el paso, así sea con frecuencia? No, señor, en estos momentos creo que hay una gran cantidad de vehículos, podemos hablar de 70, 80 vehículos en la zona. Y vuelvo y repito, yo aquí tengo toda la disposición de ir a dialogar con las comunidades, pero yo solo no puedo hacer presencia porque somos varios los órganos, estamos a la espera de que se pronuncien para ir a sentarnos a entablar una mesa de diálogo. Pues alcalde, vamos a estar muy al tanto de ver si llega la institucionalidad, como usted lo ha manifestado, para que se sienten con los indígenas y puedan darle solución pronta a esta problemática, ya que lo ha manifestado, 70 vehículos, cuántas personas ahí. Estaremos muy al tanto y lo estaremos molestando, alcalde, para ver qué ha sucedido de aquí a mañana, ¿oyó? Sí, señor. Bueno, señor, muy amable. A usted, usted está muy bien, hasta luego. Ahí estaba el alcalde Jorge Iván Bedoya Montoya, es alcalde del Carmen del Atrato. Una situación como esta, mire, más de 70 vehículos estacionados en la vía, unos que vienen con alimentos desde la ciudad de Medellín para acá y con personas que inclusive creo que venían de Semana Santa también, de pasar una temporadita allá donde los familiares, ahí están, bloqueados. Ya se solucionó la del 90, porque ayer estuvo la comisión de la alcaldía municipal de Quindó, que pertenece, los del 90 pertenecen a Quindó, pero los del 18 pertenecen al Carmen del Atrato. Qué bueno sería que la institucionalidad ya hoy debiera hace rato estar sentados allá, hablando con estos indígenas nuevamente, porque esto no es por primera vez, nuevamente, a ver cómo llega uno a un acuerdo. Si no tienen los recursos para cumplirle, debieran decirle a los indígenas, nosotros no tenemos los recursos para cumplirles, pero esperamos comprometernos con ustedes hacia futuro y poder darle solución. Pero también los indígenas deberían entender eso. Pero hay que hablarles con claridad, creería yo, para que esto se acabe. La situación, Rafael, hay que mirarla desde diferentes ópticas, desde diferentes puntos de vista, porque lo que nosotros observamos es cuando ya los indígenas proceden a las vías, de hecho, que no son las legales, no son lo que normalmente debería hacerse, y cierran la vía. Pero hay que mirar la otra óptica, y es que se han venido cumpliendo una serie de reuniones, una serie de pactos que han logrado subsanar cierres anteriores en donde se han adquirido unos compromisos. ¿Qué ha pasado con esos compromisos? ¿Qué ha generado que nuevamente los indígenas tengan que ir a las vías? De hecho, repetimos, no son lo que normal o no es lo que normalmente se debe hacer por parte de la comunidad, pero el problema tiene algunos génesis y hay que mirarlos, y la institucionalidad, como usted lo dice, pues debe reunirse y concretar que los pactos a los que se lleguen sean pactos que se puedan cumplir y no sean pactos que por salir del inconveniente se hagan con la premura del tiempo y que luego estemos abocados a que eso sea nuevamente lo mismo. Me hace acordar esto de uno, algo que escribió Jairo Varela: el papel y la tinta aguantan todo. Sí, señor, y eso es lo que ha aguantado aquí. 8:50 de la mañana, hacemos pausa, ya volvemos. ¿Qué giros cuando hay supergiros? Escuela Club FASEMA Tenis Chocó. Inscripciones abiertas en los programas de iniciación deportiva, intermedio, avanzado, tenis de adulto y práctica libre. Atendido por personal especializado en la materia. Fabio Serna Machado, entrenador internacional avalado por la Federación Internacional de Tenis, y Andrés Felipe Benítez, poseedores de la experiencia y la eficacia en los procesos de formación integral de nuestros tenistas. Estamos ubicados en el barrio Vapo, sector Villa Country. Teléfono 311-718-6579. Escuela Club FASEMA Tenis Chocó. Inscritos a la Liga Chocoana de Tenis.
Dirán que qué billete tan complicado, pero que me manden por un giro es un sufrimiento. Ese punto de giros estaba lejísimo. A mí, que me manden por Supergiros. Hasta su plata prefiere Supergiros, el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chance del país. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Amables televidentes de la región chocuana, están invitados los miércoles y viernes a las 6 p.m. por el canal de los chocuanos RTV Televisión a que sintonicen nuestro programa Con las Botas Puestas Te Veo. Ya sabes, hacemos parte de ti.